Dentro del desarrollo del módulo, continuando con el tema sobre ciertas unidades y equipo de laboratorio en química, equipo de laboratorio que se usa normalmente en biología, hay que enfatizarnos el hecho de que estas unidades de medida o el equipo en biología y química está graduado. La graduación básicamente se vincula al hecho de dos aspectos importantes. Uno, si es para volúmenes o basado en líquidos o viene la parte de las masas y también el hecho de qué sistema de medición se utiliza, ¿sí? Entonces, cuando se habla de un sistema de medición, unidades de medida, se vincula a que existen a nivel mundial una normativa para la designación de este tipo de unidades. Y la normativa se basa en el Sistema Internacional de Medidas, las cuales principalmente utilizan ciertos símbolos, ciertas unidades y lo que se llaman magnitudes. Cuando hablamos de magnitudes, aquí en este cuadro que podemos observar, nos viene el hecho de que es una clasificación, una categorización que se hace a determinada sustancia, determinada entidad a nivel de química o de biología o también de física. Entonces, cuando hablamos de magnitudes, existen magnitudes de formas fundamentales y existen magnitudes de formas suplementarias. Las fundamentales, que son basados en este tipo de aplicaciones, está lo que es longitud, está masa y tiempo. Basémonos en estos tres primeros. Cuando hablamos de longitud, pues la longitud tiene que ver el desplazamiento en muchos casos de un punto A a punto B, o sea, en la medida que existe. Longitudinalmente hablando, la distancia que existe de un punto A al punto B y la medida que tiene, por ejemplo, cierto tipo de material, por ejemplo. Si nos basamos en ese aspecto de longitud, entonces tenemos de referencia la unidad. O sea, cada magnitud o cada clasificación o cada categorización tiene que tener una unidad. En el caso de la longitud, la unidad de medida de longitud es el metro. Entonces, el metro, bajo el parámetro de unidad, tiene que tener un símbolo. Entonces, en química y en aplicaciones a nivel internacional, así como se utiliza un solo idioma en biología para la clasificación taxonómica de individuos, el cual se utiliza en estandarizado a nivel mundial, el latín, el idioma latín basado en un aspecto de clasificación, es decir, la especie humana, el nombre científico Homo sapiens, pero hay un reglamento a nivel internacional el cual indica de que se tiene que tener en cuenta el género y el género va en forma latín y luego viene entonces la especie, pero el género tiene que ir la primera letra del género en mayúscula y la especie toda en minúscula. Y esto tiene que basarse, si se va a trabajar en forma manual o a escribirse de forma manual, tiene que seguir esta regla y tiene que subrayarse. Pero si se va a trabajar en forma de computadora o demás, entonces tiene que ser una letra cursiva para denotar el nombre científico del demás texto. Entonces, acá en química, de igual forma, se tiene que tomar en cuenta de que siempre, si se utiliza dos letras para designar a una unidad, la primera letra tiene que ser en mayúscula y luego la otra letra tiene que ser en minúscula. Y si es una sola, pues entonces en minúscula en este caso. Bien, eso es para diferenciar el tipo de clasificación a nivel de símbolo. De igual forma, cuando toquemos el tema de la tabla periódica, en la tabla periódica, cuando se le explique esa parte, tenemos que enfatizar en el hecho de que igual que esa regla en biología, en química también se aplica a nivel internacional. Por ejemplo, para cuando se utilizan elementos químicos, por ejemplo, mercurio, o por ejemplo, el neón, o elementos que tienen cuya designación en la tabla periódica involucra que tienen que tener dos letras. Por ejemplo, la N va mayúscula y la E va en forma minúscula. O, por ejemplo, el HG, ¿sí? La H va en forma mayúscula y la G en minúscula. Entonces, a nivel internacional, ya sea
aquí en Panamá o cualquier parte del mundo, cuando alguien a nivel de una lectura científica ve HG, ya sabe automáticamente que se está refiriendo a un elemento en particular. Igual acá en la parte de química, en unidades de medida, cuando se logra ver en un escrito científico o en una unidad de medida, de conversión, la M minúscula, entonces se está asociando al hecho de una unidad de medida en metro perteneciente a una magnitud que en este caso es de longitud. Bien, si nos vamos entonces al segundo eslabón, segunda clase, que es la masa, pues la masa en este aspecto de este cuadro involucra que la unidad de masa basado en la magnitud viene siendo el kilogramo. Pero el kilogramo es la unidad, pero en la simbología entonces viene siendo la K mayúscula y la G minúscula. Entonces, a nivel internacional no se escribe kilogramo, que es la palabra completa, sino que se hace el uso de la simbología. Por menos, por decirle algo, 100 kg de CHC O12, o sea, 100 kilogramos de azúcar de mesa, por ejemplo, para decir algo. O se coloca, digamos, para denotar un peso de 5 kg de NaCl, o sea, 5 kilogramos de cloruro de sodio, por decir otro ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel internacional, esas medidas se leen en este tipo de unidad, en la cual, en cualquier país, cuando se denote esa nomenclatura, esa simbología en base a la unidad, en base al símbolo, se sabe que se está hablando de una magnitud en base a peso. Otro aspecto importante es el tiempo. En química, en biología y en física, y más que todo en física, se tiene que ver el aspecto de cuando un cuerpo se desplaza dentro del nivel de aceleración, la velocidad y demás. Entonces se habla en forma de magnitud. En magnitud, el tiempo. Pero la unidad de medida del tiempo es el segundo. Y acá se designa entonces con la letra, el símbolo con la letra S. El siguiente, en el aspecto de intensidad de corriente eléctrica, el amperio, básicamente en este aspecto se usa mucho la parte de física. La unidad de medida es amperio, pero el símbolo es la A. La temperatura, bueno, aquí en temperatura, en química y en biología también se utiliza. Aquí en el aspecto de temperatura tengo que mencionarles que la temperatura es la magnitud, pero la unidad de temperatura ahí va a variar. Al igual que en metro hay otro tipo de unidades, en masa también hay otro tipo de unidades, puede ser el gramo, el tiempo puede ser en horas, puede ser en segundos o puede ser en minutos. Y en temperatura, en el caso de temperatura también hay una variable. Aquí se le presenta el Kelvin, ¿verdad? Como unidad de medida de Kelvin, para lo que es magnitud de temperatura, pero no solamente existe el Kelvin, existen los grados Fahrenheit y existen los grados Celsius, ¿sí? Que al final, pues, existen tres formas en forma generalizada, tres fórmulas, las cuales a medida que se toman ciertas temperaturas se puede transformar, ya sea la fórmula a grados Kelvin, a grados o a grados Celsius o y respectivamente a grados Fahrenheit. Entonces, si estamos trabajando con grados Kelvin, es la K. Pero si estamos trabajando en grados Celsius, entonces sería grados centígrados, o sea, la C mayúscula. Si estamos trabajando en temperatura, pero en unidad de medida, de grados Fahrenheit, entonces sería la F mayúscula. Y siempre con un pequeño circulito que indica entonces grados centígrados o grados Fahrenheit o grados Kelvin, dependiendo del tipo de aplicación y de la fórmula química que se esté utilizando en el momento. Normalmente estas temperaturas se pueden observar en equipos de casa, normalmente. Si usted va, por ejemplo, a los hornos de las estufas de las casas, normalmente se presentan en grados Fahrenheit. Hay una F ahí, eso significa Fahrenheit. O también hay una aplicación en grados centígrados. Y a nivel industrial, cuando se trabajan con hornos que sobrepasen una temperatura muy, muy elevada, entonces existe la unidad de medida en grados Kelvin, más que todo cuando son chimeneas o empresas que tienen grandes compartidores que necesitan secar alimentos, que tienen estas grandes compresas y demás, se trabaja con grados Kelvin porque son temperaturas mucho más altas para el manejo y lectura de temperaturas mucho, mucho más altas, arriba de los 100 grados centígrados.
La siguiente parte, la cantidad de sustancia. Esto es importante a nivel de química, a nivel de biología. Cantidad de sustancia es la cantidad de átomos relacionado a la cantidad de átomos mol o átomos gramos. Y la unidad de medida basada en esto es el mol. Y se escribe de esta forma, MOL. La densidad luminosa, o en forma de candela, CD. Y la suplementaria, como mencionado, a ángulo plano, a ángulo sólido, que se llama radian y estereoradian, que son básicamente unidades de medida para la parte de física. Unidades de magnitudes físicas y sus medidas. Bueno, aquí vamos a hacer un breve resumen basado en lo que es la clasificación de unidades de medida a nivel de física. Normalmente, en física se pueden trabajar con unidades de medidas basado en desplazamiento de cuerpos. Básicamente se hace con la aceleración, con la velocidad, que tiene que ver entonces los minutos sobre segundos, dependiendo de las conversiones que haya, y el nivel de la aceleración en base a la distancia de recorrido en metros. ¿Sí? En la parte de química, nosotros utilizamos en algunos casos se utilizan balanzas. Las balanzas es para medir la unidad o en kilogramo o en gramo, esa magnitud. Que normalmente en la actualidad se utilizan estos tipos de balanzas de precisión, que son balanzas digitales. Pero balanzas electrónicas de una mayor, digamos, calibración, entonces se utilizan estos tipos de balanzas en las cuales se toma en cuenta la presión dentro de un medio y eso involucra entonces que se indique efectivamente cuánto pesa un líquido o cuánto pesa, más que todo no líquido, sino sustancias en forma sólida. La de balanzas en forma de romana, que normalmente es lo que se utiliza en algunas tiendas o demás, y una balanza en forma de platino, en la cual tiene una calibración aquí en este aspecto. Y es que la que más se utiliza a nivel de laboratorio de química. Entonces, en este caso, tiene que basarse en la magnitud del peso en kilogramos, pero también se puede trabajar en gramos. Acá, la unidad de medida en física, normalmente, como les mencionaba anteriormente, en física se trabaja mucho con aceleración, velocidad, y eso involucra tomando en cuenta la unidad de medida en segundos, que pueden ser en segundo o en minuto, o también se puede trabajar la parte de aceleración en horas y demás. Esto basado en desplazamiento de estudios para ver el movimiento, usándolo en movimiento. Acá, cuando vamos a trabajar la intensidad basado en corriente eléctrica, ¿ya? Ya sea en amperios, en voltios, en watts, que tiene que ver la diferencia que existe entre el tipo de unidad de medida que se pueda calibrar. Y eso básicamente tiene que ver con la intensidad calórica, la intensidad eléctrica y mediciones a nivel de lo que es la distribución de electrón y protón. Esta es la parte que mencionábamos de la magnitud en base a la temperatura, que usábamos en el primer cuadro. El primer cuadro mencionaba la unidad en la magnitud en grados Kelvin, pero las unidades de medida en Kelvin no es la única para medir temperatura. La temperatura también suele medirse y va basado en tres aspectos diferentes. Los grados Celsius, ¿verdad? Y los grados Fahrenheit, que mencionaba. Todo tiene que ver con el hecho de que se utilizan, en los tres casos se utilizan un diseño de una sustancia en particular en la cual va comprimida en un tubo plástico adecuado, el cual tiene una sustancia que se llama mercurio, y esa sustancia, cuando está a cierta temperatura, o sea, ella reacciona. Es de forma líquida, ella reacciona a la temperatura. Si es una temperatura muy alta, pues obviamente hay un envolón en esta parte de aquí del termómetro, el cual, si está a una temperatura, por ejemplo, de, llámese, de 40 grados centígrados, hace que el mercurio ascienda por la parte cóncava del termómetro. Y ella está graduada, es decir, parte del nivel de 20, por lo menos esta parte de 25 grados centígrados, 37 grados centígrados, que es la temperatura normal de nuestro cuerpo. Aquí aparecería un 38,
39, 40 y así sucesivamente. Entonces, cuando el nivel de mercurio, la parte aquí cóncava, llega a una determinada medición, entonces se puede hacer o se puede determinar la temperatura que está el cuerpo. Un individuo que tenga un cuadro febril, ya sea por presencia de malaria, por mencionar algo, fácilmente puede estar de 37, puede estar llegando a unos 40 grados centígrados. O sea que el nivel de mercurio aquí, cuando se coloca la temperatura debajo de la parte axilar, si es un termómetro axilar, de eso de cuerpo normal, él va a registrar una temperatura, un incremento de temperatura de unos 40 a 41 grados centígrados, o sea que estaría más o menos vinculado aquí. O sea que esta parte azulita, en el termómetro de mercurio, se vería como gris, estaría por aquí la lectura. Eso si trabaja el termómetro envasado a graduación en grados centígrados. Si hace una transformación entonces de grados Fahrenheit, pues obviamente esa transformación va a variar, ¿sí? Porque es una fórmula química en la cual se toma en cuenta los grados de temperatura y se basa en algo que nosotros normalmente hacemos en nuestras casas, que se llama punto de ebullición. Se ha determinado que el punto de ebullición del agua, cuando el agua está, usted la coloca en presencia de calor, el agua puede tener una temperatura que varía, si usted la saca de la nevera o está en estado natural, puede tener una temperatura determinada en base al medio en que está ahorita. Pero si está en presencia de calor, cuando el agua comienza a formarse unas burbujitas, eso se llama punto de ebullición. Y el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. En grados Kelvin corresponde a 373 grados Kelvin, cuando el agua está en punto de ebullición. O sea, si hacemos la lectura en grados Kelvin, si hacemos la lectura en grados Celsius, es 100 grados centígrados, Celsius. Pero si la hacemos la lectura en grados Fahrenheit, son 212 grados Fahrenheit. Por eso se toma como referencia de todos los líquidos y las sustancias el punto de ebullición del agua, que es de 100 grados centígrados, 100 grados centígrados. 100 grados Fahrenheit es 212. Y 100 grados Kelvin, 373 grados Kelvin. Bien, también se toma como punto de referencia como cero, cero absoluto, en base a grados Celsius, el punto de congelación del agua. El punto de congelación del agua es 0 grados centígrados. Pero si trabajamos con un termómetro en grados Fahrenheit, graduado en grados Fahrenheit, es 32 grados Fahrenheit, el punto de congelación del agua. Si nos vamos a grados de punto de congelación del agua, pero en lectura de un termómetro con grados Kelvin, es 273 grados Kelvin. Entonces, aquí hay diferentes lecturas. Siempre para la elaboración de la fórmula, se toma en cuenta en base a el punto de ebullición y el punto de congelación del agua, porque es el elemento natural más abundante dentro de la parte líquida, dentro de lo que es el planeta. Entonces, se ha terminado. Ese es el punto de ebullición. A eso se le llama punto de ebullición. Si nos vamos a la temperatura de nuestro cuerpo, bueno, la temperatura de nuestro cuerpo es de 37 grados centígrados, es lo normal. En grado de lectura es grados centígrados. Pero si nos vamos en grado de lectura, en grados Kelvin, es 310 grados Kelvin. ¿Sí? Pero si nos vamos a grados Fahrenheit, es 98 aproximadamente, 98.6 grados Fahrenheit. Igual la temperatura. Otro aspecto que se logra ver es el hecho de que en algunos vehículos tienen un lector de temperatura digital que marca la temperatura en la parte interna como en la parte externa del vehículo. Y en el tablero se logra ver, en algunos casos aparece de que 27 grados, como un guioncito, y aparece una bolita como esta que está aquí, y aparece el símbolo. Pueden ser, normalmente aparecen en grados Fahrenheit, porque es una de las unidades de medidas más usadas a nivel digamos, en América, el sistema internacional americano. Pero en algunos casos también aparecen grados centígrados, dependiendo. Bien, esto solamente tomando en cuenta la magnitud temperatura, basándose en las unidades de medidas, ya sea en Kelvin, Celsius o Fahrenheit. Bien. Vamos a la parte de lo que es el tema de cantidad, de masa.
O sea, la cantidad de masa tiene que ver, masa es peso, o sea, en gramos o en kilogramos, mol. La unidad de masa, la cantidad de masa en una sustancia, involucra entonces la cantidad de átomos presentes en una determinada gramo o kilogramo o átomos presentes dentro de una estructura. Entonces, hagamos la definición de mol. Es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales de materia. Cuando hablamos de materia, la definición de materia es todo aquello que tiene un espacio, ocupa un espacio determinado. Dentro de ese espacio determinado se cumplen ciertas reglas. Y una de las principales es la ley de termodinámica, que dice que la materia no se destruye, solamente se transforma. O sea, de un estado sólido, líquido, gaseoso, ella tiende a transformarse y nunca se va a destruir. Entonces, dentro del estado de la materia, puede ser que la materia puede estar en los tres estados principales: sólido, líquido y gaseoso. Pero, entonces, la unidad elemental de esa materia se unifica a la parte de átomo, molécula y iones. Como los que hay. Por ejemplo, tómanos en cuenta el átomo de carbono. ¿Por qué se utiliza átomo de carbono para hacer esta definición? Bueno, existen dos tipos generales de compuestos químicos. Los que están basados en átomos de carbono, que es la mayoría, y los que son de forma inorgánica, o sea, los orgánicos que tienen como estructura molecular átomos de carbono y los inorgánicos que no tienen átomos de carbono. Tomando en cuenta esto, la mayoría de los compuestos bioquímicos que forman a los seres vivos, incluyendo a nosotros como especie humana, también plantas, todo tipo de animales, microorganismos, son estructuras moleculares basadas en átomos de carbono. O sea que toda la estructura biológica, biomolecularmente hablando, bioquímica de los individuos, tienen estructuralmente presentes átomos de carbono. Entonces, como somos, pues, hecho a base de este átomo en específico, se toma como unidad de medida de referencia para determinar a lo que se llama el número de Avogadro o la cantidad de átomos presentes en determinados moléculas. Entonces se dice que en una molécula o en determinados átomos de carbono se encuentra 6,23.10 a la 23 átomos. Es una unidad de medida calculada y que a nivel internacional, todo lo que hace una lectura científica y hace una aplicación de método científico, hace una aplicación de transformaciones bioquímicas y demás, de elaboración de compuestos, de medicamentos y demás, conoce esta unidad de medida, la ley de Avogadro, o la unidad de átomos de carbono por presente de átomos de carbono. Entonces, aquí en el esquema podemos observar en Erdmann-Leyer los platos Petri, platos químicos en los cuales hay diferentes tipos de sustancias. Por ejemplo, aquí vemos sustancias parecidas a azufre, no, parentesco, estos son metales, ¿verdad? Y diferentes tipos de sustancias. Entonces, esas sustancias tienen diferentes tipos de peso. Basado entonces en magnitudes físicas y radiación, más que todo, en forma de candela, entonces se utiliza lo que son los voltios, ¿verdad? O las partículas basadas en radian o esteroidian, o dentro del Sistema Internacional de Medida. SI significa Sistema Internacional de Medida, el cual el término está, pues, afinado al hecho de que es un sistema de medición, pero es internacional. O sea que en todos los países a nivel mundial, el Sistema Internacional de Medida es el que se acopla, ya sea para mediciones de temperatura, mediciones en kilogramo o lecturas en amperio o de candela o demás, para medir cualquier tipo de estas magnitudes. En magnitudes en física, pues tenemos el hecho de las magnitudes físicas y sus unidades. Tenemos el radián, más que todo tiene que ver con el desplazamiento de cuerpos, en el cual se tienen que tomar en cuenta el plano cartesiano, el eje de las X, el eje de las Y la parte de la circunferencia, basándose en unidades de radial que son del punto A al punto B, en las cuales existe algo que se llama el pi. Este símbolo que está aquí es pi, para determinar entonces el movimiento de un cuerpo o el desplazamiento del cuerpo dentro
del comportamiento dentro del plano cartesiano. Y acá pues se ve pues entonces otro tipo del radio y de las magnitudes en las cuales se desplaza. Bien, entonces esto básicamente es el desglose de este cuadro en el cual existen diferentes tipos de medidas. Tanto en física, biología o química, bueno, también falta en matemática, se utilizan diferentes tipos de magnitud y unidades y símbolos, los cuales tienen que seguir una regla en específico en la cual utilizan básicamente un solo idioma. El idioma es el latín. Y en base al latín, entonces surgen características que tanto en biología como en química se tienen que, la normativa es que se tienen que seguir para la interpretación de sustancias, de compuestos, la elaboración y lectura de diferentes sustancias o lectura de temperaturas y demás. Bueno, vamos aquí.